Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy quiero compartirles 25 cosas para regalarle a ella, ya sea tu novia, tu esposa, tu mamá, tu hermana, tu hija. En este video te voy a ayudar. Así que bueno, comencemos con este video. Bueno, con esta lista de regalos ustedes pueden complementar los regalos, no necesariamente pueden dar uno. Y bueno, el primer regalo, que creo que es el más obvio, es dinero. Si no te quieres calentar la cabeza en ¿qué le regalo? Dinero. Conozco mujeres que ellas prefieren que le den el dinero porque así ellas compran pues lo que ellas quieren. El siguiente sería dinero, no necesariamente en efectivo, podría ser una tarjeta de regalo, o sea de un restaurante, de alguna tienda, de un salón de belleza o cualquier otro lugar, ¿verdad? Lo siguiente sería una cartera. A las mujeres nos encantan las carteras, o por lo menos a la gran mayoría nos encantan las carteras. Para nosotras ese regalo funciona porque nosotras constantemente estamos cambiando de cartera, y a veces solo cambiamos de cartera porque se ve mejor con la ropa que llevamos, a diferencia de los hombres, ¿verdad? Que los hombres, dudo mucho que haya algún hombre que tiene diferentes billeteras. El siguiente sería un monedero. Un monedero es más chiquito y es para llevar los documentos, las tarjetas de crédito y el efectivo. Hay de diferentes tamaños, algunos son grandecitos, otros son bien chiquititos. El siguiente son relojes. No importa si es un reloj barato o un reloj caro. Ustedes conocen a esa persona mejor que nadie y saben si prefiere algo caro o si es una persona sencilla o si le da igual las dos cosas. Claro, cuando digo un reloj sencillo no me refiero a uno de $1 o $2. Ya he tenido de ese precio y se rompen literalmente con la primera o segunda puesta. Lo siguiente sería una cena, una salida al cine, cocinarle en casa o pedirle comida a casa. Y bueno, aquí ustedes pueden complementar los regalos. O sea, pueden hacerle una cena, una salida al cine y además de eso darle un detallito de un relojito, o con sus flores, llevarle flores. Claro, las flores son como un acompañamiento del regalo en sí. O sea, hay personas que regalan flores, puras flores, pero no para una ocasión en sí especial, sino como sorprenderla un día cualquiera, llevarle flores. Pero cuando es como para un cumpleaños, un aniversario, se complementa, ¿verdad? Con otro regalo. Lo siguiente es, si ustedes saben que esa mujer necesita algo y porque no tiene dinero o por X o Y razón no se lo ha comprado y ustedes pueden, cómprenselo. O sea, si ustedes ven que su esposa o su mamá tiene una cartera que está bien rota, comprar una cartera, se ve que necesita una. Lo siguiente sería, yo conozco mujeres que dicen de que a ellas no les gusta que les regalen ollas o cosas para la cocina porque al final son para cocinar, o sea, no son como para tratarse ellas. Pero no todas las mujeres son así, especialmente las mamás. Les doy un ejemplo. Mi mamá, para el Día de la Madre, como ella no está aquí, yo siempre le doy dinero. Pero yo le pregunté, ¿qué quiere de regalo este año? Y me dijo, yo quiero una estufa. Y yo le dije, ¿no quiere algo para usted? Como, no sé, algo como más personal para tratarse usted. Y me dijo, no, me dice, yo quiero mi estufa. Ella tenía una estufa eléctrica chiquita, solo de dos hornillas, esas chiquitas. Y a ella le encanta cocinar ahí. Como te digo, un regalo como para la cocina de tu esposo como que no va, pero si es de un hijo, creo que sí. A mí si me regalan ollas, yo feliz, contándose a mi marido que me regalen. Ahora, lo siguiente serían pulseras y cadenas. Vuelvo y repito, como los relojes, no importa si es algo caro o algo barato, yo personalmente no tengo preferencia. Vuelvo y repito, si saben que a ella le gusta o le gusta mucho el oro, la plata, y ustedes pueden, una cadena de plata, una cadena de oro. Hay mucha gente que le gusta personalizarlas, no necesariamente de oro. Hay otros materiales que puedes personalizarlas, ponerle el nombre, o simplemente una cadenita sencilla, accesorios como para combinar la ropa, perfectamente bien. Lo siguiente, accesorios para pelo, llámele ganchitos, cosas así bonitas, cosas, ¿me entienden? Para el pelo. Es un regalo sencillo, pero a nosotras las mujeres nos gusta mucho adornarnos. Lo siguiente es crema para manos. De nuevo, es un regalo muy sencillito, pero nos ayuda mucho. Yo personalmente tengo las manos bastante resecas, se me rajan, entonces tengo que constantemente estarme poniendo crema para mantener las manos hidratadas, y las manos hidratadas se ven bonitas. La otra vez yo me compré un paquete como de 5, son bien chiquitas y huelen bien rico, de diferente olor cada una. Además de que te hidrata las manos, vas a oler bien rico. Lo siguiente sería ropa y zapatos. Claro, aquí hay que investigar la talla de zapatos, la talla de ropa. Algo que te puede funcionar es un suéter. Los suéteres, aunque sean como un poquito grandes, quedan bonitos. El siguiente, que este no falla, son unos lentes de sol. De igual manera, nosotros podemos tener una colección de lentes de sol, nosotras felices. Cosas para el auto, o sea, si es, si ella maneja. Usualmente las mujeres nos gusta decorar hasta nuestro auto. El cobertor de volante sería un buen regalo. No necesariamente tiene que ser como de pelos y todo rojo. No, podría ser también un llavero
para meter tu llave de carro, algo bonito. El siguiente es maquillaje. Si esa mujer se maquilla, regálele el maquillaje. Bueno, si sos un hombre, van a decir, ¿pero qué le puedo regalar yo de maquillaje? Un rímel de pestañas lo pueden regalar, una sombra. Nomás elegir una, un labial. Es algo muy sencillo de elegir, no necesitan saber nada de maquillaje para poder comprar eso. Lo siguiente serían accesorios de maquillaje, sean brochas, hasta un espejo. Hay unos espejos, les muestro, como este, que se gira y tiene cómo pararse. Este espejo a mí me encanta porque no necesito estarlo sosteniendo con mi mano, porque tiene su propia base para estar parado. Imagínense que me estoy maquillando y está opaco o está muy oscuro o no hay luz. Y el espejo grande que tengo en mi cuarto yo no lo puedo sacar, pero este chiquito yo perfectamente saco una mesita, lo pongo en mi ventana donde me da la luz y perfectamente me puedo maquillar ahí, me puedo arreglar mis cejas, me puedo peinar, plancharme el pelo, o sea, tantas cosas que nos podemos hacer. E incluso hay algunos espejitos chiquitos de esos que traen una luz, todavía mejor. Lo siguiente sería una taza o un vaso, sea para llevar café o para llevar jugos. Si esta mujer tiene un hobby, un pasatiempo, regálenle algo relacionado a ese pasatiempo. Por ejemplo, a mi esposo le encanta muchísimo pescar, entonces no todo el tiempo, pero a veces lo que yo le he regalado es una tarjeta de regalo de la tienda en la que él compra, o sea, su tienda favorita en la que él compra sus cosas de pesca. Y él feliz con que le dé eso porque se va a ir a comprar pues lo que le encanta, ¿verdad? Cosas de pesca. Si le gusta leer libros, cómprale un libro. El siguiente sería un celular. Un celular siento yo que es un regalo como, más que todo como para mamá. O si ves que necesita un celular, que ya el que tiene no le funciona, un celular es un buen regalo. Si es a tu novia o a tu esposa, pudieras tener un detalle con ella. Mi esposo, cuando éramos novios, se puso de acuerdo con mi amiga, me llenaron el cuarto de globos y estos globos tenían una cinta y en la punta de la cinta tenía un papelito con un corazoncito y en cada corazoncito decía te amo en cada idioma posible. Obviamente yo solo entendía el español y el inglés y por ahí el italiano, de ahí ni idea, pero es un detalle muy bonito porque ves que el tiempo que le invirtió, el tener que cortar los corazones, escribirlo, amarrarlo, todo eso. Un detalle así con tu novia especialmente es un buen regalo. Una funda para el celular. Yo no soy carera, pero aquí sí vale la pena que compren una funda de celular de buena calidad. Se lo digo yo por experiencia. Miren esta funda qué bonita de mi celular. Pero mi celular está todo quebrado porque esta funda no sirve. Está bonita, pero no cumple el propósito que es proteger mi teléfono. O sea, no estoy diciendo que la funda tiene que ser fea. Claro, tiene que ser bonita, pero de buena calidad, que realmente proteja tu teléfono. Porque un teléfono no es barato. Bueno, yo personalmente no me compro teléfono seguido, así que yo mi teléfono lo cuido. Lo cuido. El siguiente serían unos earpods. Claro, si esa persona no tiene, ¿verdad? También pudieran regalar una fundita para los earpods, que son... Ah, miren, hay una cantidad de funditas de estas muy preciosas. El siguiente serían pijamas. Ese si no falla, pijamas, podemos tener un montón de pijamas. Calcetines también, sean tubilleras o sean calcetines como para dormir, así muy bonitos. Lo siguiente, ustedes podrán decirme, Tania, ¿qué está diciendo? Si te regales una cobija. Yo soy muy frienta y mi papá me regaló una cobija. ¿Qué cobija tan más rica? Es una cobija para el frío. Miren, esa cobija yo, solo esa cobija uso literalmente. A veces la tengo que incluso hasta doblar para poder dormir. De igual manera, si ella es muy calorienta, regálenle una cobija que es no delgadita. Hay unas que no son precisamente delgadas, pero el material cuando te lo echas encima se siente bien fresquecita también. Esas son muy buenas, se los digo yo. También para personas que son calorientas. El siguiente es, si ustedes saben que a esa mujer le gusta una marca en específico, por darles un ejemplo, Adidas, Nike, los Converse, cómprenle algo de esa marca. Es un muy buen regalo porque ya saben que a ella le gusta mucho esa marca. El siguiente regalo está relacionado con las cobijas. Me río porque suena como un regalo muy inusual, pero... a mi criterio es un buen regalo. Una almohada de memory foam, en inglés así le dicen. Estas almohadas son de lo más ricas. Son fresquecitas, blanditas, no es de esas que se achucharran así, ya está. Son muy buenas. Bueno, el último, creo que le di un poquito más de 25. En inglés le dicen un battery bank, que son estas cajitas donde guardas carga. Lo puedes andar en tu cartera y cargar tu celular ahí. Así que bueno, con esto concluyo esta lista de qué regalarle a esa mujer especial en tu vida. Con esto concluyo, espero les haya gustado, les haya ayudado. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta, déjenme saber sus sugerencias en los comentarios y no olviden suscribirse.
Bye bye.